Un cirujano en jefe salió del quirófano llorando, pero no por cansancio, porque había tenido una operación de 26 horas, no por cansancio, no por malos resultados, sino por el contrario. Durante esas 26 horas, varios médicos pudieron separar a dos niñas, unas siamesas que estaban unidas por la pared torácica, los pulmones, parte del revestimiento del corazón, el diafragma, el hígado, el colon, los intestinos y el área pélvica. Wow. La operación representó un gran reto, pero en este momento, unas horas después de la cirugía, la situación es estable. Desde luego están en cuidados intensivos y lo estarán por lo menos 2 meses más antes de nuevas operaciones para poder recuperar todos los órganos que fueron cortados, removidos. Pero dice el doctor que todo salió hasta ese momento tan bien que no pudo menos que sentirse emocionado. Conmovido. ¿En dónde fue esto? En Houston. Mm. En Houston, en Estados Unidos. Dos pequeñitas de 10 meses. Nataline y Adeline. Mm. Son las niñas que estaban unidas por gran parte de su cuerpo. Y los médicos lograron separarlas y que ellas estén estables, que van a requerir desde luego cirugías reconstructivas y una serie de cosas, pero hasta ahorita van bien. Houston es uno de los centros médicos más completos, exclusivos y altamente efectivos y con tecnología de punta en el mundo. Imagínate de qué dimensión era el problema de estas niñas, que duró 26 horas la cirugía y que el doctor sale conmovido, cuando, repito, es uno de los centros más exclusivos, con mejores médicos, más capacitados, que dirías, bueno, es cualquier cosita. ¿De qué dimensión sería el problema que se sintió tan satisfecho y tan feliz? Y afortunadas, porque si comparten órganos ya no se pueden separar. Uh-huh. Y ellas, por lo que creo, traía cada quien su número de órganos. No, no. Compartían el hígado, compartían parte, una de las paredes del corazón. Sí. Compartían. Lo acabamos de decir. Sí, yo entendí que por ahí estaban pegados de todo eso, pero no que compartían, porque si comparten no se pueden separar. No sé. Por eso es el éxito de la cirugía. Compartían pared torácica, pulmones, revestimiento del corazón, diafragma, hígado. ¿Y qué hacen? ¿Les ponen...? Yo creo que les reconstruyen a cada una la parte que queda seccionada. Es decir, el recubrimiento del corazón es el pericardio, ¿no? Uh-huh. Pues ese puede ser reconstruido simplemente cosiéndolo. Pero los pulmones... También el pulmón. Sí. Sí. Por eso están en cuidados intensivos. Sí. En esta reconstrucción... van a estar en un ambiente totalmente esterilizado, con la posibilidad, tal vez en algunos, de la regeneración celular. Sí. Entonces, en el caso del hígado, por ejemplo. Tienen respiración, tienen oxígeno, tienen un registro cardiovascular que les está reportando, tienen alimentación y tiene que ser milimétrica, y tienen una cuenta... por sonda también de lo que eliminan para evitar un problema. Están por todas, eso van a estar 2 meses en terapia intensiva y dada su corta edad, esto brinda la posibilidad de una regeneración positiva. Además, tener 26 horas a un paciente bajo anestesia puede provocar un daño cerebral permanente. Quiere decir que las anestesiaban, les disminuían la anestesia y otra vez les volvían a subir. Hubo paido, todos son paido cardiólogo, paido neurólogo, paido cirujano, todo. No, es una belleza, de verdad. Claro que esto conlleva un gasto excesivo. El costo de una cirugía y un posoperatorio es altísimo, sobre todo porque hablamos de que van a estar en
en terapia intensiva, con medicamentos, con vigilancia, con enfermeras, con cámaras especiales, con todo. Después de la tragedia en el hospital de Coajimalpa, ahora sí, el gobierno del Distrito Federal ordenó una verificación exhaustiva en la red hospitalaria de la ciudad a fin de corroborar que cuenten con todas y cada una de las medidas de seguridad. Entonces, ahora sí, necesita suceder algo muy grave, que cobre vidas, que se tenga que lamentar por mucho tiempo para que se tomen las medidas, en lugar de que esto fuera algo cotidiano. ¿Saldría más barato? Empezando por ahí, ¿saldría más barato? ¿Ofrecería mejores resultados? Porque no lo vas a hacer al vapor, sino una revisión periódica bien programada, busca y evitarías tragedias. No, y sobre todo, pues conseguir proveedores de confianza. Porque no importa dónde esté en el edificio la cocina, si va a estallar el gas, se va a llevar medio edificio. Ni modo que pongan la cocina a 30 metros. No, es un problema del sistema de repartición. Si vas a poner la cocina en un edificio a 500 metros, ya no, cuando llegue la comida vaya a estar helada. Pero bueno, entre todo lo malo, se anunció algo que va a ser benéfico para los habitantes de Coajimalpa. En lugar de un hospital materno infantil, ahora se va a construir un hospital general que no hay en la zona. La delegación de Coajimalpa no cuenta con esa ventaja de tener un hospital general, por lo que tienen que andar buscando que los reciban en algún otro de los hospitales del Distrito Federal. Pero ahora sí, se va a invertir con dinero federal, dinero del Distrito Federal, un hospital general que permita darle atención a la ciudadanía de Coajimalpa. Pues se van a ampliar los servicios, porque no solamente va a contar con consulta familiar, consulta general, sino que va a tener las diferentes especialidades, medicina familiar, en consulta externa, y de ahí canalizadas especialidades. Y con la posibilidad de internamiento. Desde luego, el materno infantil va a permanecer ahí con su área de gineco, pero el convertirlo en hospital general los va a beneficiar porque van a tener consulta externa, especialidades, área de hospitalización, urgencias y posiblemente quirófanos para algún otro tipo de especialidad o de urgencias. Es bueno porque efectivamente en esta zona no hay ese servicio y después del drama que ha vivido esta comunidad, lo menos que pueden hacer es optimizar sus servicios médicos. Que quede algo más que el recuerdo de 6 héroes y una placa. Y ayer se realizó una ceremonia y se rindieron honores a las personas que fallecieron cumpliendo en su labor. Bueno, muchos haciendo salvamento de muchos bebés y personas que quedaron ahí atrapadas. Y otros, también a paramédicos se les dio un reconocimiento. Y más como también participaron vecinos y hasta niños que ayudaron a salvar vidas de bebitos y de toda la gente a la que podían auxiliar. Se realizó esta ceremonia, fue muy emotiva y sobre todo se vio ahí algunos testimonios, ¿no?, de enfermeras que fueron víctimas del desastre y que decían cómo les había dolido el saber que varias de sus compañeras quedaron ahí. El comentario de la madre del enfermero fue muy fuerte, muy valiente. Dijo: enterren a un delincuente, ni a un adicto, enterré un héroe. Mi hijo acaba de terminar la carrera, estaba por casarse. Pero su heroísmo y su deseo de ayudar, palabras más, palabras menos, ¿no?, lo llevó a esto. Y la ciudad muy tranquila. Dijo: no enterré un delincuente, enterré un héroe. Y creo que esa reacción de una madre valiente nos habla de cómo educó a un hijo heroico.